El líder Yatama Brooklyn Rivera afirma que lo que le correspondería a este partido son las credenciales de representantes de las estructuras regionales de las dos regiones autónomas y después continuarán con las representantes municipales. Estamos en la lista a ser entregado en los próximos días, pues lo que nos correspondería en todo caso son los representantes de Yatama en las estructuras electorales regionales, tanto en el norte como en el sur, que por ley estamos limitados al ámbito de las dos regiones autónomas. A eso nos corresponde y luego continuaríamos con los representantes municipales, en este caso 7 municipios del Caribe Norte y otros 8 en el Caribe Sur. Entonces, esos son los representantes que hemos entregado y por ley que nos correspondiendo, entonces el Consejo está entregando los credenciales que significa que son pasos que está dando dentro del actual proceso. Rivera afirma que han tenido un acercamiento sobre un posible entendimiento con el Frente Sandinista en la que esto les proponen algunas problemáticas que están pasando en la costa Caribe. Sin embargo, el partido de gobierno les agrega que hasta después de las elecciones asumirían compromisos de lo que ocurre en esas localidades. En su momento, con el Frente hemos sentado a hablar, pero ellos no quieren asumir compromisos concretos, más bien quieren dejar todo después de las elecciones. Nosotros creemos que ellos están en el gobierno y tienen que cumplir. Por ejemplo, el saneamiento de los territorios. Mire, están muriendo más gente. Los colonos están ahí armados. Recientemente, el Consejo Supremo Electoral entregó credenciales al Partido Liberal Constitucionalista, a la Alianza Ciudadanos por la Libertad y la Alianza del Frente Sandinista. Aún faltan el ALN, el Partido Camino Cristiano y Yatama por recibir dicho documento. Noticias 12, Darlene Téllez.